El cartel de Santa Rosa de Lima lanzó una advertencia muy clara: los vamos a sacar de nuestra tierra, y va dirigido al cartel de la droga más poderoso de México. El Jalisco Nueva Generación, CJNG, que también se ha convertido en un importante jugador del robo de combustible en el estado de Guanajuato. A zona integrada por las ciudades de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Apaseo, ha sido denominada como el Triángulo de las Bermudas porque ahí desaparecen todas las pipas que llevan hidrocarburos a otros lugares a través de las carreteras. En 2017 Guanajuato se convirtió en la entidad con más tomas clandestinas de gasolina detectadas en el país con 1.825. Al contar con una refinería en Salamanca también se convierte en un punto estratégico para el huachicol, robo de combustibles. La zona conformada por el Triángulo de las Bermudas del huachicol. El detonador de la guerra entre los dos principales cárteles es el control del robo de hidrocarburos. Según explicó en su momento Bernardo Ramírez García, comandante de la 16 Zona Militar, la organización va con motocicletas, automóviles y vehículos con contenedores con hidrocarburo, todos robados. Surgió en octubre de 2017 y anunció su llegada al mundo criminal a través de un video del tipo que ya se ha hecho clásico entre los grupos del crimen organizado. Hombres encapuchados, mostrando armas largas, lanzando advertencias a sus rivales para al último lanzar tiros al aire. Según informes de inteligencia, su líder es José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Fue detenido hace 10 años acusado de robo y delincuencia organizada, pero logró su libertad gracias al pago de una fianza. El Marro, al igual que uno de sus socios, el Cholo, fueron integrantes del CJNG al que abandonaron para iniciar su organización criminal. El cártel estaría liderado por El Marro, uno de los desertores del CJNG. En marzo pasado se difundió en algunos medios locales la noticia de que había sido asesinado, pero nunca fue confirmada por ninguna autoridad. En los pocos meses que tienen de operación ya se les ha responsabilizado de tiroteos en Puerto Vallarta, Jalisco y en su natal Guanajuato. Los números hablan de la guerra a los dos cárteles. Cifras oficiales señalan que en todo 2017 se registraron en Guanajuato 1.063 ejecuciones, mientras que el primer semestre de este año cerró con 1.203. A finales de julio, entre los días 25 y 29 fueron asesinadas 43 personas, en la zona que se ubica en el Triángulo de las Bermudas. En esta zona se ubican también negocios estratégicos como una planta automotriz de Toyota y uno de los principales corredores industriales. Más información en el blog del narco.com.